Hola, hola, mis queridísimos. Hoy les traigo una mega recomendación, porque cuando vamos a cine no hay nada más satisfactorio que salir contento con lo que acabamos de ver. Y El Último Duelo es de esas películas que vale la pena por todo lo que representa. Historia basada en hechos reales de por allá de 1380, pero es todo un esplendor cinematográfico que nos invita a la reflexión, porque gira en torno a la traición, a la venganza, a la crueldad, a la salvajada de la opresión femenina que se vivió hace más de 600 años, pero hoy en día tristemente sigue siendo una realidad. Esta película es una joya, en serio es una joya, y esa batalla final es salvajemente tensa. Así que no se me vayan y apoyen este video. Mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. Antes de comenzar, aprovecho para saludar a Edwin J. Gamer y a The Merovision, quienes son nuevos suscriptores y me han dejado unos mensajes divinos en varios videos. Gracias por su apoyo, chicos, en serio que lo valoro enormemente. Esta película es ambientada en la época de la Guerra de los 100 años, y como digna película de guerra, pues van a encontrar batallas, mucha sangre y muerte sin piedad, en el que los hombres solo conocían en su momento la vida increíblemente violenta, parte de la cual literalmente consistía en violar y saquear, que eran y siguen siendo armas de guerra. False witness. Is that you are to be burned alive? I will not be silent. Por ello, la importancia de mostrarnos la presencia del relato de Margaret. I say before all of you, I spoke the truth. Es dirigida por el gran Ridley Scott, quien ha proporcionado al mundo otra pieza de época que compite con su espectáculo de Gladiador, ganador de un premio de la Academia, y desde allí Scott no había estado tan profundamente arraigada con las emociones, secuencias de combate y una narrativa atractiva y compleja que se desvela lentamente en el transcurso de 153 minutos que nos deja sin aliento. Cuando Ridley Scott hace algo grande, lo hace muy grande. Es que el uso de diferentes cámaras que capturan toda la acción en dos partes, pero parece que fuera en simultáneo, realmente es fantástico con lo que se van a encontrar. Nos recuerda el poder de que tenían los hombres y la conveniencia de la ley patriarcal, la fuerza, la humillación en el que prevalecía en juego la dignidad y el honor. Quien tenía la verdad no importaba, porque muchas veces pues era imposible tener pruebas. You are risking my life so you can fight your enemy and save your bride, and that could render our child an orphan. Pero el coraje de una mujer que estuvo dispuesta a enfrentarse a este sistema al servicio de la verdad, porque estaba cansada de ser doblegada, la mujer no tenía voz ni voto en ese momento y el machismo reinaba. Una historia narrada desde diferentes perspectivas. ¿Quién está diciendo la verdad? I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men. Con solo el elenco, ustedes ya se pueden imaginar la calidad de producción, protagonizada por el ganador de un Oscar, Matt Damon, el dos veces nominado Adam Driver, y el dos veces ganador de un Oscar, Ben Affleck, y la ganadora de un Emmy, Judy Comer, que a quien amé su personaje, la interpretación, llegas a sentir su rabia, su dolor. Wow, en serio que las sensaciones que genera esta película son increíbles, y espero que ustedes me cuenten qué sintieron al verla. Además, que recordemos, la primera vez que Matt Damon y Ben Affleck escribieron una película juntos resultó en dos premios de la Academia, un par de carreras vertiginosas y un montón de bromas sobre cómo nos gustan o no las manzanas. Entonces, ¿qué esperar con el lanzamiento de esta segunda colaboración de esta pareja, The Last Duel, casi un cuarto siglo después? Ya se imaginarán, en serio, ya se imaginarán, yo tenía las expectativas súper altas y quedaron aún más. O sea, por ello también les comparto aquí varias curiosidades de la producción. El Último Duelo está basada en un libro de 2004 con su mismo nombre, una historia real de crimen, escándalo y juicio por combate en la Francia medieval de Erich Jenger,
un trabajo que captó la atención de Matt Damon por su enorme potencial cinematográfico, dadas las descripciones increíblemente detalladas del legendario combate y los eventos que lo desencadenaron. Rápidamente, Damon comenzó a desarrollar el proyecto junto a Ben Affleck desde Pearl Street Films, la compañía productora que ellos crearon juntos en 2012, además de unir fuerzas como productores. Querían trabajar juntos como guionistas y también ser parte de la producción delante de la cámara. Desde el comienzo, por ello, Damon imaginó de director a Ridley Scott, puesto que trabajaron juntos en Misión Rescate por allá en 2015, y su estilo visual y su abordaje de historias épicas lo convertían en el candidato perfecto. Uno de los objetivos era lograr la mayor rigurosidad histórica al momento de recrear la Edad Media en la película. La escena del duelo, que es buenísima, se preparó durante 6 meses porque consultaron documentos tribunales y el libro, trabajando con maquetas y previsualizaciones. Para este proyecto se convocaron hasta dobles de riesgo que supieran montar muy bien a caballo y a otros especializados en combate, combinando ambas habilidades en escena. Así que ya entenderán el amor con el que se hizo esta película. El último duelo nos invita a explorar temáticas relevantes de hoy y de siempre, como el poder y la supervivencia y las fuerzas culturales que conspiraron y aún conspiran para distorsionar la verdad. Pero si ustedes tienen la oportunidad de apoyar esta película, de verla en cine, háganlo, porque van a salir maravilladas. Hasta aquí esta recomendación. Si es la primera vez que andas por aquí, pues a suscribirte, darle me gusta, activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba nuevos videos. Todo lo que me quieran compartir, yo los voy a estar leyendo. Los adoro, los quiero. Chao, chao. Jacques Legree entered our home. He attacked me. The accusation is false. One of us has lied. Let us let God decide. I am risking my life for you. You are risking my life so you can save your bride. Penalty. For bearing.